Bienvenidos a una edición más de Ideas Geniales, programa producido por el Centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego y ADN 40. Hoy hablaremos de las universidades. Desde los tiempos más remotos, unas generaciones se han preocupado por transmitirle conocimientos y saberes a las nuevas generaciones. La escuela y la universidad son los productos más acabados de este esfuerzo. De esto hablaré hoy con Isabel Revuelta. Y vayamos, Isabel, a los sacerdotes antiguos de Egipto, de Mesopotamia, y vayamos a la Grecia clásica, con la academia, con el Liceo, con la Biblioteca de Alejandría de Egipto más adelante. ¿Cómo empezaríamos a hablar de las universidades? ¿Por dónde empezaríamos a hablar de las universidades? Es un tema apasionante, sin duda una idea genial, porque transmitir conocimiento desde siempre. No, estás hablando de todas esas culturas. Te voy a hablar también de los árabes, eh, cómo se explicaba el Corán, cómo se explica a la siguiente generación, cómo vamos a cazar el mamut, cómo vamos a pasar el invierno. Y todo ese conocimiento que a lo largo de los siglos se va juntando de la humanidad, era muy importante, Gerardo, que universalmente se transmitiera a las generaciones que llegaban. Y es bien difícil poner el inicio de una sola universidad. Pero, si tú estás de acuerdo, vamos a ponerlo en la Grecia, en la Academia Griega. Esta escuela, no porque no hubiera existido otras en la, en la historia, sino una escuela en donde académicamente. Uh, pero antes de la academia está el, 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 el Liceo de Platón. De, ah, claro, de, claro, de, claro. No, perdóname, tienes toda la razón. Es la Academia de Platón y luego el Liceo el de Liceo. Lico, pues tienes toda la razón. Es en esta época en que los griegos, una vez más, con esta civilización, que además Occidente no lo podemos entender sin lo greco-latino se concentraba el pasar ese conocimiento y por primera vez académicamente hablando esos conocimientos de matemática, de retórica, de lógica, todas esas artes maravillosas, clásicas que le llamamos ahora, transmitidas de una generación a otra de manera sistemática. La academia es, de hecho, la primera comunidad académica de la que tenemos memoria. Por eso ahí viene la academia. Porque una, una escuela, una universidad, hoy busca enseñar e investigar. Y el primero que empieza a sistematizar esto, porque ya existían esfuerzos anteriores, fue Pitágoras. Y luego Platón, en su academia, lo, 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 lo empieza a divulgar. Más adelante Aristóteles hará lo su mismo con su máximo En estas pláticas, fue, caminando, que eran la, la, las pláticas peripatéticas, porque iban caminando y platicando de ciencia, de filosofía, del futuro, del pasado. En efecto, y, y, y así se fue acumulando el saber. Gerardo, y esta idea importante de transmitir de manera vertical, un profesor y un alumno, un mayor y un menor, es perfecta en la historia. En las últimas fechas la hemos transgredido un poco y no nos ponemos a escuchar a la generación de arriba. ¿No te acuerdas de esas maravillosas sobremesas en donde escuchabas tu familia, de dónde venían, cómo eran, qué ideas transmitías de una generación anterior a esta? Pero brinco a esta. Academia y a esto que te quiero decir de Aristóteles. Se empieza a, de boca en boca, a ese conocimiento que ya se tenía a todo el resto de la población. Pero no era el resto de la población, Gerardo. Y así vamos a entrar en una época, voy a dar un salto tremendo porque quiero hablar de la universidad. Sí, pero yo te voy a regresar. Me un vas poquito? a regresar, pero a quiero hablar de la Edad Media, donde ya se concentra en un lugar. Puedo hacer un claro. pequeño paréntesis antes de la Edad Por Media, porque fíjate que la primera universidad, Ptolomeo II cuando crea la Biblioteca de Alejandría quiere guardar todo el conocimiento, estamos hablando del año 300 antes de nuestra era, pero la primera universidad en la que tenemos noticia es China, cuando el emperador Wu quiere capacitar a los burócratas, quienes van a dirigir el país, y la primera universidad del mundo la hacen los chinos, el emperador Wu, hacia el año 120 antes de nuestra era, o sea, más de 2000, de 2000 años. Eh, empieza a enseñar las doctrinas de Lao Tse, de Confucio, cierta contabilidad. No hay una universidad más antigua como tal, como tal, como hoy la conocemos, que la Universidad Imperial China. Y ahora sí, vámonos a la Edad Media. Y es que es interesantísimo, el tema es que se queda detrás de la Gran Muralla China, pero este conocimiento que sí permea a Occidente es la Edad Media. La Edad Media es donde se fundan estas universidades. Y la palabra universidad es la universalidad del conocimiento todo aquel conocimiento que ya estuviese en el mundo en una universidad, pero con una particularidad, me vas a decir cuál, las facultades. No todos estudiaban lo mismo, cada uno se iba eh, especializando en algún tema, sí. que es pero, 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 como ahora... la universidad actual, pero la primera universidad, que es en la Edad Media, y es... Pueden ser en los, con los monjes Isabel, en los monasterios. Sí, exacto, es que siempre vas más rápido que yo, caray. Porque no se entiende la universidad me medieval ni la universidad sin los monasterios. Y aquí hablo de uno de los grandes fundadores de Europa, el primer fundador de monasterios, San Benito de Nurcia, ¿Sí? donde empieza a guardar en un pequeño reducto libros y libros y libros. Y en todos los monasterios, en todos, haya lo que se llama scriptorium, que es el lugar donde los. Monjes copian los textos, no hay, no hay imprenta todavía, claro. donde los iluminan con colores muy bonitos, dorados, en fin. Más tarde Alfonso el Sabio va a crear una escuela de traductores en Toledo, pero es una escuela y es una visión de universitas. Bueno, y ahora sí, Plati, perdóname. Me, no, me, es, me... es que justo ese conocimiento que prime, antes de ser universal y que se fuera dando por facultades en una universidad más o menos moderna como la conocemos ahora. Ese conocimiento se centró, evidentemente, en la Edad Media, en los centros religiosos. Y tú tenías eh, centros de estudio muy importantes en las catedrales, que es el estudio catedralicio, en los monasterios, y lo tenías en la corte también. Pero, fíjate, completa y absolutamente acotado, porque no era para el resto de la población. Los monjes son los grandes cronistas de la historia de la humanidad. Uh -huh. Dedicaron sus vidas, oye, el libro de Kelps que está en el Trinity College en Irlanda, es una verdadera maravilla cómo se tardaban vidas enteras, incluso se moría uno y le continuaba el otro para recuperar ese conocimiento. Pero ¿cuándo empiezan a asistir estos alumnos y esta eh, necesidad por conocer y además especializarte. Conocimiento específico, Gerardo, ya no esa universalidad, pero específico. La, la UNESCO dice que la universidad que está en Marruecos, de Caraguayín, del año más o menos 860 ya de nuestra era, fue la, es la universidad que aún prevalece. Más antigua del mundo. Increíble. Y es la primera que otorgó un título como tal. 859, 860 ya de nuestra de era. De nuestra era. La Universidad de Caraguay. Es una universidad. Islámica, que, sí. es un re, que es un resultado de las madrasas y de todas estas grandes escuelas donde enseñaban el Corán a las que tú has hecho alusión. Estamos ya en el siglo XII, estamos en una universidad de París, también es una de las más antiguas, Bolonia y no bueno, la más antigua es Bolonia, la claro. universidad como tal, como conocemos el concepto de universidad, es Bolonia, la más vieja. Es de 1088, Bolonia. Bolonia, pero también tenemos París y también claro, tenemos Oxford claro, en Inglaterra. Claro. Entonces ya estamos en materia, ya estamos hablando de estos escolares, de, estos, de esta escolaridad, de esta academia en una universidad, donde los hombres, porque hay que decirlo, las mujeres no tienen acceso a la universidad hasta el siglo XX, pero los hombres y ese conocimiento iba transmitido. Me encanta porque tú escogías tu materia leyes, podías ded dedicarte a la oratoria, podías dedicarte a la medicina, pero ya estaba específico tu conocimiento. Y me parece maravilloso entender cómo en esta ilustración, porque ya me voy a dar el brinco ya hasta la ilustración, cómo las universidades, cómo la enciclopedia, cómo el conocimiento se busca hacerlo popular a todo el mundo, que tengan acceso a todo. Y ¿Me dejas dar un salto a mi México, que siempre me gusta hablar hey, favor, de la historia fun, fun, de México? fundamental. La Real y Pontificia Universidad de México, fundada en 1551, Carlos V es el que emite esa cédula de fundación, es la primera universidad del continente. Y se daban cuatro principales materias. Son cuatro, ¿Leyes, medicina, sí, cánones, teología? Los, exacto. Bueno, es la universidad en funciones... Más antigua, porque aunque en 1929, después de Justo Sierra, la eh, universidad cambia y se vuelve la Universidad Autónoma de México, pero es uno de los lugares eh, de conocimiento más importantes del mundo. Ya que diste este gran salto, ahora yo sí te voy a seguir, ya no voy a regresar. <laughs> okay. Fíjate qué importante es la autonomía, porque tú dices, bueno, cuando Carlos V, a instancias del virrey de Mendoza, crea aquí la universidad de 1551, pues a veces la universidad dependía de los gobernantes, de la iglesia, van a enseñar esto, esto no se puede enseñar, esto digan, claro. esto no lo digan, y se cierra, se abre, se vuelve a abrir, se vuelve a cerrar. Sí. Es, una, es una historia este, complicada, lo mismo la de Santo Domingo, que es la más antigua de, 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 de América, es de 1538, es un poco anterior a la, a la de México, pero citaste la fecha clave, 1929, cuando adquiere autonomía. Señores, aquí... Vamos a seguir el sentido de la universitas. Universitas significa totalidad, todos los saberes, todas las personas y toda la libertad. Claro. Porque una universidad sin libertad no es universidad. No, no era. Y además el, eh, hay que recordar que el intento de Justo Sierra, que es un gran secretario de Educación, eh, bueno, de Instrucción, instrucción pública, pública, en la época del porfiriato... Y Justicia, porque ya es que van unidas las... No va una sin la otra. Es una gran oportunidad justo para decir, ok, el pensamiento, los jóvenes, ya teníamos ese colegio de bachilleres maravilloso en donceles, pues se llama así la calle, pero esa preparatoria que justo cierra, decía, es muy importante que el semillero de, de la juventud llegue incluso a la universidad. La autonomía con la libertad de cátedra, la autonomía... Pero además entiéndase la autonomía, porque los recursos es otra cosa. Los recursos sí deben de ser del Estado, pero la función de educar y la autonomía y lo que tú tienes en tu aula, lo que tú enseñas, eso debe de ser autónomo, libre, porque si no el conocimiento no florece, y menos la investigación. Y ahora déjame hablar. Ahora voy a ir más rápido que tú por primera vez, tú siempre vas más rápido que yo. ¿Qué se espera de las universidades del futuro? Claro. O sea, ya no hablemos de la presente, que es transmitir conocimientos, investigar, profundizar, tener los grandes valores que nos, que nos identifican como sociedad, de cohesión. Pero, ¿qué piensas que debe esperarse hacia el futuro? Porque antes para aprender algo tenías que ir físicamente al lugar. Hoy ya con los aparatos, con las computadoras, con internet, puedes tener acceso a un curso de idiomas o a un curso de historia clásica o a un curso de matemáticas. ¿Qué se espera de la universidad? En adelante. Yo creo que el tema pandémico y el tema de las nuevas tecnologías han sumado, pero me parece que hay que tomar lo mejor de los dos mundos, porque la educación presencial, esa experiencia que tienes con el maestro, es única. Y no nada más el maestro, tú mismo como estudiante, el que tú asistas a una universidad, a un aula, escuches, eh, vayas a una biblioteca, todavía la gente, vamos a las bibliotecas, yo sé que lo tienes en el teléfono, pero el que tú convivas con otros de tu misma edad, esa, ese fenómeno de socialización, el ser humano es gregario, no podemos estar aislados, creo que es lo mejor de los dos mundos, tanto presencial como a distancia. ¿A dónde va la universidad? Está siendo muy cuestionada porque incluso se pregunta, ¿el éxito? ¿Cómo mides el éxito en una profesión? Que seas feliz, que tengas mucho dinero. Y se está planteando a estos jóvenes eh, qué esperas de este conocimiento. Me parece que es integral, un desarrollo integral, equilibrado en, las, en los diferentes aspectos del quehacer humano. Conocimiento, pero con conciencia de que tu vida la estás viviendo. Y la quieres pasar y que lo debe, mejor. Y que, debe, y que debe fomentar los valores, la libertad, la tolerancia, la inclusión. Una universidad que no fomenta estos valores, creo que no tiene razón de ser. Absolutamente. La competitividad, el progreso, o sea, son elementos muy importantes que a los jóvenes se les tienen que dar, infundir. Pues, querida Isabel, se nos ha terminado el tiempo. Sí, Podríamos siempre. seguir hablando de grandes universidades, de grandes universitarios y de grandes desafíos que enfrenta la educación superior en México y en el, y en mundo. el mundo. Las grandes universidades están en crisis hoy. Así es, Tenemos sí. que reinventarlas, pero eso será tema de otro programa. Gracias por acompañarnos en esta edición del Centro Ricardo Salinas Pliego. Espero que hayan disfrutado esta conversación. Isabel, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gerardo. Las universidades, qué idea genial. Gracias.